Bienvenidos a SideQuest, el único programa de internet que está esperando las patinetas voladoras. Las enfermedades emergentes son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad, y su efecto se ve aumentado por la globalización, la dispersión de especies invasoras portadoras de patógenos y por el cambio climático. Ahora, un estudio internacional liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, ha descrito una nueva enfermedad emergente causada por un hongo que afecta embriones de tortugas marinas. Los resultados se publicaron en la revista PLOS Pathogens. El estudio lo han realizado investigadores del Laboratorio de Hongos Patógenos Emergentes del Real Jardín Botánico, en colaboración con investigadores de las universidades de Pensilvania y California y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Las dos especies patógenas pertenecen al género Fusarium y se han detectado en todas las especies de tortugas marinas y áreas de anidación estudiadas: Australia, Cabo Verde, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Gabón o Isla Ascensión. Añade el investigador Javier Diegues Uribe Hondo, científico del Real Jardín Botánico e investigador principal del estudio. Este estudio alerta sobre la necesidad de aumentar el conocimiento sobre la biología y diversidad genética de estos patógenos. La investigación ha sido posible gracias al trabajo con las colecciones de cultivos de patógenos del género Fusarium del Real Jardín Botánico. Este centro de investigación posee colecciones de hongos relacionados con el declive de la biodiversidad, con un total de más de 3.000 ejemplares y secuencias de ADN para el estudio de enfermedades emergentes de especies amenazadas. Este tipo de investigaciones son de gran importancia para la conservación de estas especies, que no solo son víctimas directamente de la contaminación, el calentamiento global y otras cosas, sino de la propia evolución de sus enfermedades. El intento de un inventor francés de volverse el primer hombre en cruzar el canal inglés sobre una hoverboard culminó en un fracaso después de que se estrelló mientras trataba de aterrizar en una estación de recarga de combustible en el medio del canal, según los reportes de la BBC. Frankie Zapata, quien inventó la tabla impulsada por Jet Flyboard Air, despegó cerca de la ciudad de Calais la mañana del jueves pasado con la esperanza de cruzar hasta la bahía de San Margaret en la costa inglesa en aproximadamente 20 minutos. Zapata, quien no resultó herido por su caída al agua, y había declarado que solo tenía un 30% de probabilidades de lograr cruzar exitosamente. Sin embargo, este fracaso sugiere que la dificultad de pilotar la ruidosa Flyboard Air es una limitante para su uso práctico. El inventor señaló también que se requiere un mínimo de entre 50 a 100 horas de práctica solo para pararse sobre su invento. La Flyboard Air que Zapata utilizó en su intento fallido obtiene su poder de 5 miniturbinas que poseen alrededor de 250 caballos de fuerza cada uno. Como resultado, la hoverboard es capaz de alcanzar velocidades de hasta 190 km por hora. La tabla también contiene un tanque de combustible con queroseno que Zapata usa en su espalda y utiliza un control remoto para mover el artilugio. Debido a la longitud del canal y al rango limitado de la flyboard, Zapata tuvo que hacer uso de una plataforma para reabastecimiento de combustible a la mitad del río. Sin embargo, estaba limitado a una sola parada, ya que las autoridades marítimas estaban preocupadas de que Zapata hiciera todos estos movimientos extraños en un área tan transitada, y no les parecía una buena idea tener a un tipo volando por ahí. Sin llorar, aún estamos muy lejos de usar la hoverboard de Marty McFly. A 26.000 años luz de la Tierra, en las regiones centrales de la Vía Láctea, se halla Sagitario A, un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a unos 4 millones de soles. Los agujeros negros son objetos tan compactos que ni siquiera la luz puede escapar de su influencia gravitatoria, y fue el estudio detallado de las órbitas de las estrellas cercanas lo que permitió conocer su masa. Ahora, una de esas estrellas, conocida como S2, ha permitido estudiar en detalle la gravedad en entornos extremos y confirmar la validez de la teoría de la relatividad de Einstein. El trabajo publicado en la revista Science ha contado con la participación de investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía en España. Einstein, en su teoría de la relatividad, mostró que el tiempo y el espacio, que siempre se habían considerado entidades diferentes, formaban en realidad una entidad única, el espacio-tiempo.
El espacio-tiempo es el escenario en el que se desarrollan todos los eventos físicos del universo, y se trata de un tejido maleable que se curva en presencia de materia. Esta curvatura es la causante de los efectos gravitatorios que rigen el movimiento de los cuerpos, tanto el de los planetas alrededor del Sol, como el de los cúmulos de galaxias, y los agujeros negros supermasivos constituyen un entorno idóneo para verificar este efecto. Los resultados han sido posibles gracias a la estrella S2, que dibuja una elipse muy pronunciada en torno a Sagitario A y que, en el punto máximo de acercamiento, se sitúa tan solo unas 3 veces la distancia que existe entre el Sol y Plutón. A esta distancia, y debido a la enorme fuerza de gravedad, el agujero negro, la relatividad predice que los fotones o partículas de luz deberían sufrir una pérdida de energía, lo que se conoce como desplazamiento al rojo gravitatorio. Y eso es precisamente lo que ha medido el equipo científico, confirmando un resultado publicado en 2018. Los datos clave en la investigación fueron los tomados con el telescopio Keck en Hawái durante los meses del máximo acercamiento entre la estrella y el agujero negro. Estos datos, en cuya obtención participó Eulalia Gallego, investigadora en el mismo instituto, se combinaron con las mediciones realizadas en los últimos 24 años, lo que permitió obtener la órbita completa de la estrella en 3 dimensiones y a su vez comprobar la validez de la relatividad general. Samsung anunció la semana pasada que ha hecho las mejoras necesarias a la pantalla de su Galaxy Fold y que pronto reanudará la venta del primer teléfono doblable del mundo, 4 meses después de que la compañía retrasara la venta a gran escala de su dispositivo. Samsung ahora dice que el Galaxy Fold estará a la venta el próximo mes de julio y confirmó que el precio será el mismo de antes, $1,980, que vienen siendo aproximadamente unos módicos 37.800 pesos mexicanos. Sobre las mejoras, la compañía declaró lo siguiente: la capa protectora superior de su Infinity Flex Display se ha extendido más allá de los bordes del teléfono, aparentando de forma más clara que es parte de la estructura y no que es un protector despegable. Esto porque algunos de los dueños de la primera versión se ponían a despegar la pantalla. Tú sabes lo que haces usualmente con tu teléfono de 40 mil pesos, despegarle la pantalla. También traerá refuerzos adicionales para proteger al dispositivo de partículas externas que se puedan introducir en el aparato, mientras mantiene sus capacidades doblables. Así que también se le ha provisto de un marco interior metálico para mayor seguridad de las pantallas. También el espacio entre la bisagra y el cuerpo del Fold han sido reducidos. El Galaxy Fold original apenas si tocó el mercado. Sin embargo, fue público el tiempo suficiente para ser revisado de forma exhaustiva por varios sitios de internet, y en esas reviews se pudieron ver las fallas del dispositivo prácticamente de inmediato. Algunos de los reviewers despegaron la capa protectora que forma parte permanente de la pantalla, creyendo que era un protector removible, dañando por supuesto el panel. Las pantallas se quebraban con solo cerrarlas, si apoyabas un poco de peso sobre la bisagra o lo doblabas, también te echabas a perder de nuevo la pantalla, o a veces, simple y llanamente, al abrir el teléfono, ya no prendía uno de sus monitores, porque el mecanismo central masticaba el flex de uno de estos, matándolo para siempre. Ni hablar, eso le pasa a Samsung por sacar un aparato que no sirve todavía al mundo para que lo revisen. El ejército francés quiere estar a la vanguardia en todo lo que a materia militar se refiere. De hecho, hace un par de semanas ya comentábamos que aquel país había decidido crear un nuevo comando espacial para proteger los activos, principalmente satélites que tienen el espacio exterior. En esta ocasión, el país europeo quiere anticiparte a las amenazas del mañana, contratando un grupo de escritores de ciencia ficción, cuyo trabajo sería imaginar conflictos futuros contra enemigos o situaciones que en la actualidad pueden ser descabelladas. Sabiendo con anticipación las diversas situaciones o escenarios en los que cierta tecnología o dispositivo podrían aplicarse, sería mucho más fácil, por ejemplo, convencer al Congreso de invertir billones de euros en una nueva arma capaz de detectar un ataque de los Skrull, determinar quién es un replicante y, por supuesto, eliminar a la mayor cantidad de zombies con un solo tiro. Situaciones que, obviamente, son potencialmente desastrosas y completamente probables en un futuro cercano. Así que el trabajo de estos escritores de ciencia ficción es precisamente la de idear escenarios con enemigos, armamento y situaciones potenciales de combate, por lo que si te sientes particularmente imaginativo y eres de aquellos paranoicos que se la pasan pensando en dificultades improbables, quizá es tu oportunidad de que te dejen de llamar loco por las calles y al fin puedas salvar al mundo de alguna invasión alienígena o algo por el estilo.
La oxitocina es ampliamente reconocida como la hormona del amor y juega un rol de gran importancia en la regulación de comportamiento social y maternal. En años recientes, el sistema de oxitocina del cerebro ha recibido mucha atención por parte de los investigadores, ya que se descubrió que es la clave en el tratamiento de muchos desórdenes de salud mental, tales como la ansiedad, el autismo o la depresión postparto. Actualmente, un nuevo estudio ha revelado que un grupo de células que son activadas por la presencia de la oxitocina en un área específica del cerebro de una hembra de ratón están totalmente ausentes en el cerebro del macho, señalando la maternidad a un nivel celular. Las células receptoras de oxitocina están presentes en el área del cerebro que se cree está involucrada en el comportamiento maternal. De hecho, los receptores en estas células solo están presentes cuando el estrógeno también lo está. Esto implica que estas células están involucradas en modificar o incluso disparar el comportamiento de las madres. Adicionalmente, también confirma que muchos de los estudios recientes sobre humanos están en lo correcto. Hay una conexión entre los receptores de oxitocina y la depresión postparto. La depresión postparto es un problema muy real que afecta directamente no solo a la salud de la madre, sino que también participa negativamente en el desarrollo del recién nacido. Estudios han encontrado que los niños de madres deprimidas tienen un gran riesgo de contraer problemas médicos, emocionales o cognitivos, por lo que la depresión postparto es un problema de gran importancia en la salud pública. Aún más si consideramos que el 20% de las mujeres experimentan depresión después de dar a luz. Este descubrimiento es crucial para el desarrollo de técnicas o medicamentos que tengan la oxitocina como base, para combatir este problema tan común, de tan importancia y en algunos casos tantas veces tan ignorado. La ciencia ha probado que nada hace reaccionar a los amantes de los gatos más rápido que cuando oyen el sonido de su felino justo a punto de vomitar o regurgitar una profusa porción de guácara gatuna. Sin embargo, un streamer de Twitch no fue lo suficientemente veloz y esta lentitud en su reacción le costó su sesión de streaming y de pasada hasta su compu. Joe, conocido en el mundo de Twitch como JadedBlue, estaba en medio de una transmisión del juego Escape from Tarkov el miércoles pasado cuando su gato se acercó para compartir algo con toda la audiencia. Dando la bienvenida a su mascota, Joe dice: "Hey, ¿cómo estás, amiguito?". Y lo que siguió indicó que el menino no se sentía muy bien, ya que expulsó su almuerzo justo sobre la computadora de su dueño. Al parecer, el gatito vomitó justo sobre el área de ventilación superior de la computadora de Joe, la cual está sobre el piso. Algo que al parecer es una imprudencia, según la afirmación de varios dueños de gatos, ya que los felinos tienen cierta reputación de echar su contenido estomacal no sobre el piso o sobre la tierra, sino sobre las cosas queridas y de importante valor económico. Según Joe, que ante el percance solo pudo transmitir una imagen de "estamos experimentando dificultades técnicas", señaló posteriormente que gran parte del vómito cayó justo sobre la tarjeta gráfica de su computadora, haciéndola con esto inservible para el streaming de juegos. Al punto que JadedBlue tuvo que comunicar vía Twitter que no transmitiría hasta nuevo aviso a causa de la inesperada muerte de su compu gamer. Toda esa PC Master Race echada a la basura porque tu gato se comió algo rancio. Triste, triste en verdad. En el lado bueno de las cosas es que gracias a que sacó literalmente lo que le hizo daño, ahora el pequeño Kelsier, el gato en cuestión, ya se encuentra bien de salud. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, puedes compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.